Muy buenos días, Cecia. Buenos días, televidentes. Diable, como habla Televisión Digital. Lamentablemente, iniciamos esta semana con varios paros de transporte. Exactamente donde nosotros estamos ubicados, tendrían que estar las diferentes unidades de todo lo que es el sector que recorre hasta Villanueva, Pimienta, Potrerillos. Sin embargo, se encuentra completamente vacío. Así nos lo muestra mi compañero Oscar Herbolita Perdomo. Y es que la información que nos ha llegado es que ellos, pues, se han parado porque van a estar emitiendo, oiga bien, un comunicado en donde darán a conocer cuáles serían las empresas que les están cobrando y las que no les están cobrando extorsión. Esta es la información que nos han brindado a nosotros y eso será en breves instantes, donde estarán llegando ya pues una comitiva que ellos han nombrado. Como les hago mención, se nos comunicó de muy buena fuente que ellos no van a estar laborando, que no van a trabajar hasta poder aclarar este punto que ha generado tanto conflicto de quienes están cobrando y quienes no están cobrando extorsión, hablando de estos grupos, pues, de estructuras criminales que funcionan a nivel nacional. Así que en estos momentos les mostramos a ustedes las imágenes. Hay un paro de transporte, no están recorriendo lo que es los buses. Solamente me voy a acercar por aquí, le voy a preguntar a este caballero. ¿Usted qué ruta de bus está esperando, caballero? El Marañón Calán. El Marañón, y no hay bus ahorita. No hay ahorita. ¿Qué le mencionaron a usted? ¿O sorpresa encontrar que no hay? Sorpresa, porque yo no he visto nada. Desde muy temprano ellos siempre salen, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Las personas que comienzan ya a llegar hasta este sector y que, como les digo, se ha comunicado que ellos no van a trabajar hasta que puedan brindar, pues, este comunicado de el por qué no están trabajando, precisamente cuáles son las empresas que les están cobrando y no extorsión, por lo que vamos a estar pendientes. Y para finalizar, solo vamos a acercarnos por aquí, compañero Oscar, si podemos llegar hasta este otro sector, porque, bueno, aquí obviamente no hay gente, no hay buses, no están trabajando, pero otras personas, solo para poder finalizar con este contacto, se están terminando de movilizar las personas hacia sus lugares de origen. Hay gente que todavía en este momento, pues, está llegando con sus maletas, con sus familiares, porque los que habían quedado todavía durante el fin de semana, pues, en estos momentos ya prácticamente están diciéndole adiós a la ciudad de San Pedro Sula y ya comienzan, pues, a llegar con sus diferentes maletas para poder abandonar lo que es la ciudad. Este es el movimiento que podemos brindarles a ustedes a esta hora de la mañana y nos quedamos pendientes de poderles ampliar más sobre esta información del paro de transporte que sostienen estas empresas. Mi compañero Oscar, el Bolita Perdomo, en cámaras, con ustedes al estudio.